Con el propósito de aclarar dudas sobre la reforma constitucional que busca ampliar la participación del Ejército en tareas de prevención y atención de actos delictivos en las entidades y sus municipios, la gobernadora Lorena Cuellar presidió junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el diálogo Participación de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, que se realizó en el Centro de Convenciones de Tlaxcala. En este encuentro participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes de los diferentes sectores, así como organizaciones de la sociedad civil, a quienes la mandataria informó que desde el inicio de su administración ha trabajado estrechamente con el gobierno federal para generar estrategias que coordinen y fortalezcan la seguridad de la entidad, por lo que reconoció que gracias al apoyo de la Guardia Nacional, Tlaxcala ha logrado posicionarse durante 5 meses consecutivos como el estado más seguro del país. Gracias al apoyo de este cuerpo de seguridad, en Tlaxcala hemos logrado este nuevo gobierno ser el primer lugar nacional con menor incidencia delictiva, revirtiendo las cifras a niveles que se tenían desde hace 15 años. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en el primer trimestre de 2022, en nuestro país se percibe como efectivo o muy efectivo el desempeño de la Guardia Nacional. Cuellar Cisneros aseguró que las instituciones en las que más confía la ciudadanía para cuidar su seguridad y la de sus familias son la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, por lo que destacó su profesionalidad, disciplina, lealtad y capacidad. Con el apoyo de la Guardia Nacional, hoy tenemos 720 elementos al cuidado de nuestras calles y nuestras carreteras. Nuestro gobierno apoya la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno Federal que combate la inseguridad desde sus causas, cuyo origen es la desigualdad, la pobreza, la falta de educación y oportunidades para nuestros jóvenes. En su oportunidad, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, destacó que en el estado la mayoría de delitos van a la baja, aun cuando es el único estado donde hay menor presencia de las fuerzas federales que de policías estatales y municipales. Por ello, reconoció el trabajo que en materia de seguridad realiza el gobierno de Tlaxcala. Es de los pocos estados, si no es que el único, donde hay menor presencia de las fuerzas federales que de policías estatales y municipales. Y entonces por eso hay que presumir que Tlaxcala hoy es el primer lugar en cuanto a seguridad y a percepción de seguridad en todo el país. Con lo que está haciendo Lorena, con la decisión que tomó de reforzar los programas sociales, porque la violencia intrafamiliar va asociada a muchos factores. Pero si se le apuesta, como es el caso, a una política de inclusión, a una política basada en los programas sociales, se le apuesta a la educación, si se le apuesta a ello, pues seguramente muy pronto vamos a revertir esa curva. Sin embargo, el funcionario federal consideró necesario reforzar las tareas de seguridad para que el estado se mantenga como uno de los más seguros del país, por lo que adelantó que en próximos días arribarán más elementos de seguridad que intensificarán, junto con las autoridades estatales y municipales, las acciones que se emprenden para inhibir la incidencia delictiva. Posteriormente, el funcionario federal respondió a los cuestionamientos de representantes del sector campesino, religioso y educativo respecto a las tareas que habrán de realizar los elementos de la Guardia Nacional una vez que la reforma sea aprobada por los congresos locales y que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emita el respectivo decreto. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.